IPRA presentó en México su programa para el control de la coccidiosis a través de un sistema conformado por dos vacunas, un aplicador y un software que garantiza la trazabilidad. Vacunas como Evalon, que contienen un adyuvante específico para generar una inmunidad celular propia para coccidiosis, y Pracos, una vacuna que contiene especies de Imeria para coccidiosis subclínica, colorantes y aromas en ambas vacunas para mejorar la asimilación de las gotas. En este chip tenemos grabadas algunas informaciones importantes, que son el lote de la vacuna, la fecha de caducidad, la fecha de fabricación. Pues es el futuro de aplicar la mayor parte de las vacunas en incubadora. El mejor equipo actual con el mayor nivel de tecnología para generar el mejor course spray. Y fue ahí que decidimos de desarrollar nuestra máquina propia con todo el conocimiento que habíamos almacenado en estos 10 años de trabajo, intentando poner las mejoras más grandes en desarrollar este equipo. Y la forma de la aplicación de su producto. Creo que es una tecnología revolucionaria. IPRALIN Vaccination como un gestor global del proceso de vacunación, que dará lugar a un certificado de vacunación y que nos permitirá emitir precisamente una garantía de vacunación. Lo que ofrecemos ahí sobre todo es la capacidad de planificar las sesiones de vacunación, de obtener toda la información que nos viene de estas sesiones de vacunación y finalmente de analizar datos estadísticos, datos alrededor del proceso. Son dos tecnologías de punta que te van a dar una seguridad en todas tus parvadas y vas a tener la rastreabilidad de todo esto, ¿no? El municipio de Tequila, en Jalisco, fue la sede que eligió IPRA para presentar a quienes el laboratorio calificó como la élite de la avicultura este sistema de vacunación inteligente. Sin duda yo vi el entusiasmo de la gente, vi que estamos atendiendo una necesidad real y vi que hay más de uno muy dispuestos a probar el concepto. Para explicar el desarrollo de Evalon e IPRACOX, las herramientas que conforman la vacunación inteligente, platicamos con Marc Pallés, quien es diseñador de estas vacunas. Tenemos una vacuna que es para animales de ciclo de vida corto, que se llama IPRACOX. Esta vacuna incluye 5 cepas. La otra vacuna que estamos proponiendo en este lanzamiento es una vacuna para animales de ciclo de vida largo. En este caso estaría destinada sobre todo para reproductoras y ponedoras. Hay que decir que todas las vacunas que estamos proponiendo son vacunas que son de parásito vivo atenuado. Con una oferta única que contempla la fabricación absoluta de todos los elementos que conforman el Smart Vaccination por parte de IPRA, la avicultura mexicana representa un reto, pero más que nada una gran oportunidad de desarrollo de mercado para esta propuesta. Si nos preguntan de cualquier cosa, de cualquier eslabón de la cadena, lo tenemos controlado, o sea, no se lo dejamos nada a terceros. Tenemos la tecnología, la innovación y poco a poco vamos a ir ganando participación en el mercado con productos igual diferenciales, innovadores. El mejor escenario fueron las redes de trabajo que pudieron tener los asistentes con los técnicos de IPRA, a quienes les manifestaron las dudas recurrentes que surgieron durante estos 2 días de trabajos, en donde además de conocer de lleno la propuesta, se pudo observar una prueba real con parámetros controlados de cómo funciona el programa. Nuestra filosofía es sembrar las granjas con cepas atenuadas de forma de que la presión que tú tienes en estas granjas va bajando lote de vacunación tras lote de vacunación. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje clave del equipo de IPRA en México, quienes invitan a innovar, a probar esta tecnología que va de la mano con las tendencias globales de producción que de a poco exigen que los parámetros, por un lado, sean completamente medibles, pero que también garanticen esa trazabilidad, seguridad y eficacia. Nosotros por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima. Y pues aceptar el reto de innovar y cambiar un proyecto. Innovación, sin lugar a dudas. Y bueno, y el éxito conjunto y para poner en alto pues tanto a la producción nacional como a IPRA México.